amigos del canal Random. Aquí estoy de nuevo con el Pimpinelo. Hola chicos, hoy continuamos con nuestro ciclo de películas japonesas bizarras. Es el turno de... ¡Dead Sushi! Comienza la película y vemos a un señor preparando sushi y a su ayudante que se pone a hacer artes marciales. Menuda excusa tiene la chavala para escaquearse. Y luego dicen que los vagos somos nosotros. Es todo un entrenamiento. Mira cómo entrenan ahora. ¡Pero que le vas a cortar un dedo! Pues claro, tenía que pasar. Pasados unos minutos de la película donde conocemos un poco más sobre la chavala... ¡Que eso no le importa a nadie! ¡Es como la vida de Pini! Lo que nos interesa es que el sushi empieza a matar gente. En otro sitio, el típico novio gilipollas ataca a un pobre mendigo que está comiendo sushi tranquilamente. Sí, un mendigo comiendo sushi. Es muy barato. Así que saca un calamar asesino y se carga a los dos. Cualquiera se mete con los mendigos en Japón, ¿eh? ¡Y encima el mendigo vuelve a por su calamar! ¡Realismo! Ahora se monta un lío de cojones porque donde trabaja la chavala hacen un sushi de mierda y el cocinero se mosquea. ¡Mira! ¿Para algo le ha servido saber hacer artes marciales? Pues esperemos que se le dé bien, porque todos quieren darle de hostias. Por cierto, ¡qué peleas tan ridículas! La pelea termina cuando aparece un chaval que pone orden y fin del problema. ¿Cómo que fin del problema? Aparece el mendigo que resulta ser, ojito con esto, un científico que trabajaba con esta gente y que inventó un suero que devolvía la vida, en plan Reanimator, pero más cutre, claro. Al pobre mendigo le disparan, así que ahora sí, fin del problema. Pues no, Pimpinelo, el tío sigue vivo y le pone una inyección al calamar. Encima, el calamar se va de paseo y empieza a darle vida al sushi. ¿Eso es un sushi con cresta? ¡Mira lo que le pasa por comérselo! No sé por qué, pero parece que le ha sentado mal. El pescadito a la plancha, si es que no sabéis nada. No busquéis más explicaciones, ya que ahora hay muertes absurdas una detrás de otra. Entre tanto sushi malo, hay un sushi bueno. Y ayuda a la chavala. Han cubierto a dos chavalas en pelotas de sushi, que claro, al volver a la vida, les atacan. El mendigo parece que aún sigue con vida, pero es que el disparo no le ha hecho nada y su cabeza se convierte en la de un pescado. ¿Dos sushi follando? ¿Y encima tienen sushitos? Por fin salen al exterior y huyen de tanto sushi. Pero una oleada de sushi atrapa a una de las chicas obsequiándonos con la muerte más cutre de toda la película. Al final se tienen que refugiar en una casa, pero entonces... Aparece el mendigo pescado con sus amigos sushi zombies y comienza un combate que tiene hasta nunchaco sushi. No sé, me da a mí que la película se les ha ido de las manos. ¡Totalmente! Y como si fuera un videojuego, con su final boss correspondiente, aquí hay un sushi gigante que dispara cosas que explotan. La chica consigue vencer al mendigo sushi cabeza de pescado, ojito, de una patada. ¡Y explota! ¡Todo explota! Ahora todos los sushis dejan de estar vivos, incluido el pobrecito sushi bueno. ¡Oh! ¿Y no te da pena que muera el sushi bueno? ¡No! ¡Que se lo coma! Hasta aquí nuestro resumen de esta bizarra película. ¡Adiós, amigos! ¡Chao, amigos! No olvidéis de suscribiros al canal. ¡Saludos!